Como el territorio de la Marquesa. Ven a todos nuestros amigos que son todos mexicanos con los que vinimos. Son cremas. Este es crema de limón. No, es solamente jugo. Los tamales oaxaqueños. Sopa azteca. Esto es algo muy común aquí, que es chorizo verde. Esto que está aquí arriba es la pancita, ¿verdad? Sí. Lo que pica un poco, ¿eh? Ándale, miren al jinete David cómo está. Y ven aquí, Marifra Aventura. Hoy sí en una aventura. ¡Ay, se mandó el mío! Ahora nadie es mexicano. Que nadie es mexicano. Aquí es donde pescas tu trucha. Desde que era niña, siempre me han gustado los viajes por carretera, antes que los aviones. Y es que me encanta admirar la vista. Una de las tantas cosas que me cautivan de México son sus paisajes. Y es que, mi gente, no hay duda de que México lo tiene todo. ¡Hola! Bienvenido, mi gente, a un nuevo video en este canal, su canal. Mi nombre es Marian, soy cubana, para los que no me conocen. Vivo acá en México y hoy estoy visitando un lugar precioso que me moría de ganas por visitar y que muchos de ustedes me recomendaron. Nada más miren el paisaje que tengo detrás de mí. Me encuentro nada más y nada menos que en La Marquesa, un parque familiar por excelencia. En este video van a ver por qué se los digo. Les cuento que el parque se encuentra en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, que es parte de la Ciudad de México, o sea, está dentro de la Ciudad de México, pero La Marquesa está un poco más retirado. El nombre original, Miguel Hidalgo y Costilla, se debe a la batalla del Monte de las Cruces, donde las fuerzas de Hidalgo vencieron a las del oficial de la Nueva España. Y el nombre de La Marquesa, esto es muy interesante, se debe a un título llamado el Marquesado del Valle de Oaxaca, un título que fue otorgado al conquistador español Hernán Cortés por la autoridad real española, y también se le otorgó a la esposa de Hernán Cortés, llamada Juana de Zúñiga, como cierto permiso para que desarrollaran en esta zona su hacienda. De hecho, antes todo esto era conocido como el territorio de La Marquesa. Y entonces, pues, más adelante, con el paso de los años, se hizo un parque con muchísimas actividades que van a ver en este video y es llamado así, La Marquesa. Por allá ven a todos nuestros amigos que son todos mexicanos con los que vinimos, para entonces luego ir a hacer algunas actividades como por ejemplo montar caballos y quizás cuatrimotos, vamos a ver, porque soy mala manejando, no tengo licencia. Esta es otra de las actividades que se puede hacer aquí, que es montar en bote por el lago, y muchas familias vienen, vean, a hacer pues día de campo, picnic, a pasarlo en familia, porque como ya les comenté, es un parque familiar por excelencia. 3 por 180, lo que son 4 en 200, caballero. Igual me dijo lo que es arándano. ¿Se puede probar? ¿Sí? Son cremas. ¿Este es crema de licor? Oh, ¿de qué sabor? Este es taro. Esta sí está mejor. Es una de... Esta y la de crema. Ah, no, de licor. ¿Caballero? Sí. ¿De qué sabor es el taro? Es taro. ¿Qué es lo que es el taro? Es una raíz muy parecida al camote. Oh. Wow. ¿Este es el mojero? Es arándano, es solamente jugo. Ya si gusta lo puede acompañar con algún vodka, tequila, whisky, mezcal o hacer el pulpo. ¿Te gustó, Mariam? Mira la tirolesa. ¿Y a cómo sale? De 4 por 200. Ah, de lo que es el juguito. Está delicioso. Este es maracuyá. ¿Y frío? Sí. Ya David les mostró la tirolesa que está aquí. Otra de las actividades que se puede hacer acá, pero me da un poquito de miedito tirarme en tirolesa. Ya una vez lo hice en Sirahuén, que se encuentra en Michoacán, pero hace mucho tiempo, hace como 3 años, y me encantó. Bueno, mi gente, ahora vamos a ir a comer algo porque tenemos muchísima hambre. Vamos a ir a comer a unos restaurancitos que están a la orilla de la carretera, donde hay mucha variedad de comida, ya van a ver. Y entonces regresamos para disfrutar de algunas actividades como montar caballo. Uy, estoy muy emocionada. Y cuatrimotos. Súper emocionante. Miren a quién tengo acá, a mi alma gemela. Pero a mi andaban media mitad. Pero andaban ahí, espiándonos. Vamos a comer caballero, hay un frío aquí tremendo. Nosotros vinimos bien abrigados. Bueno, David no está muy bien abrigado, mírenlo sí. Cómo anda. Sí, pero hay solecito. Pero yo sí vine. Mi mochila. Yo sí vine bien abrigada porque hay mucho frío aquí. Y me tengo que poner el micrófono porque hay mucho ruido. Y vean, por toda la carretera hay muchísimos restaurantes para comer. Nosotros no conocemos mucho pues de la zona, pero nuestros amigos sí, y van a escoger uno
Entonces veo muchísimos menús con comidas que yo nunca he probado. Por ejemplo, vi uno que decía escamoles, que tengo entendido que es un huevo o huevos de una especie de hormiga. Entonces vamos a ver, no sé qué se me antojará. Miren qué bonito el paisaje, precioso. Nos levantamos muy temprano, salimos como a las 8 y no hemos comido nada. Solo hemos picado unas botanitas y así. Entonces hay que comer algo fuerte porque el día es largo. Este fue el restaurante que escogieron para comer. Se llama Cabaña Natalí. Y vean, parece que la especialidad de la casa son los escamoles. Vamos a entrar para grabar por la parte de adentro. Se me hace que está bien bonito. Vean el menú. Este es el menú. Hay quesadillas, tacos, sopes, tlacoyos, huaraches, arroz, sopa, azteca, no sé qué es azteca, hongos, médula, caldo de pollo, carnes asadas, cabrito, codorniz, conejo, alambre, trucha, arrachera y chamorro. ¡Wow! Tienen un montón de cosas y la trucha es como algo muy común de acá de La Marquesa, la trucha. De hecho, leí que aquí mismo en La Marquesa crían las truchas y las venden a los restaurantes de acá. Miren qué bonito por la parte de adentro. Miren, les voy a enseñar el menú. Estos creo que vienen siendo desayuno, que hay huevos, que también hay arroz. Esto es de carne en diferente modalidad, mixta, alambre, arrachera, parrillada. De este lado hay sopas, sopa de médula, nunca había escuchado eso. Y azteca tampoco. Y esto es como lo más exótico, vean, escamoles en 300 pesos, wow, son caros, ya me lo habían dicho porque es como algo exótico. Hay cabritos, chamorro, conejo, gusanos de maguey, qué interesante. Igual cuestan 300 pesos, codorniz, sí he comido huevos de codorniz, pero como tal la codorniz nunca. Por acá hay truchas, la hay empapelada, frita suiza, al mojo de ajo, a la naranja, al ajillo y a la diabla. Se me hace que esta pica la diabla. Huaraches, antojitos, son quesadillas de distintas cosas, nopales y tacos. Wow, no sé qué pedir, hay muchas cosas. Y estas son las bebidas. Y bebidas calientes. Ay, habrá horchata. A ver. No veo horchata. Vamos a ver qué pido, caballero. Estoy indecisa. Miren, por el camino compramos unos tamales oaxaqueños. Bueno, un tamal. Y acá. Y David va a aprovechar y lo está abriendo para probarlo. Nunca lo hemos probado, ¿eh? Primera vez. Los tamales oaxaqueños. Se desbarató. Envuelto en hojas de plátano. A Marian le voy a dejar la hojita para que se la haga. Si quieren un día hacemos tamales. Esta con la mano, ¿verdad? Sí, bueno, con un tenedor. Su mamá que te enseña, su mamá sabe hacer eso, ¿verdad? Pruébalo y me dices. ¿Te gusta? Está rico. ¿Sí te gustó? La diferencia de este es que es más jugoso que ese. Oh. Por la hoja del. ¿Y qué es eso rojo que tiene? Salsa de tomate o de chile. Varía la preparación. Pero se le dice salsa roja, pues le pueden poner muchas salsa cosas. Roja. Qué rico se ve. El que está comiendo un papá es verde. Vean, pedí un jugo de naranja totalmente natural y puro. Está delicioso. Les muestro lo que pedí. Esto es la sopa azteca. Me la recomendaron porque como me gustan mucho los chilaquiles, es como un poco similar en el sentido de que tiene tortilla. Puedo ver que tiene chicharrón, queso, aguacate. Y se ve muy buena y calentica. Vamos a probarla. ¿Quién sabe qué cosas tú quieres hacer? Serían tres sopas. Qué rica, Rebe. Riquísima. Tiene tortilla, tiene chicharrón, aguacate, queso y crema. Y creo que un poquitico de chile. Pero está riquísima. Pero no me has dado a probar. Ah, no, porque es mía. Es toda mía. A ver, yo quiero probarla. Dale, te voy a dar. Esa es del. Vamos a probar la sopa por eso. A ver qué tal. Llama, míranos ahora. Te voy a dar un buen pedazo que tenga chicharrón. Y tortilla de hecho. Espérate. ¿Está caliente? Creo que Mario no me quiere compartir. Ay, pero te va.
A ver, que tenemos que documentar este momento de catar la comida. Se cayó. Espérate. Es que María no tiene idea. Gracias. Es que se va a embarrar. Estoy dudando. Está caliente. A ver. ¿Quieres que te grabe para que sea más fácil? Está buena, ¿viste? Está rica. Está muy buena. Chicharrón está bueno. Y creo que esto es cilantro. ¿Será cilantro? Esto verdecito. Está bien rica. ¿Te la has probado? No, lo he probado, pero... Ah, pasó. Miren, pedimos esta parrillada. Bueno, mis amigos lo pidieron. Esto es algo muy común aquí, que es chorizo verde. Y me estaban diciendo que es por la preparación de hierbas y tal, que por eso queda así verde. Miren la diferencia entre rojo y verde. Qué curioso. Se ve muy bueno. Esto es cecina. Con ensalada. Y esto es cecina. Enchilada y cecina. Oh, ya. Yeah. Qué rico. Disfruten. Y acá pedimos este para probarlo hoy, David, que es un taco, pero con chorizo verde, aguacate y estos nopalitos. El verde lo vamos a probarlo. Luego el verde, ¿cómo es almendra o que riquísimo. ¿Y vas a querer? Delicioso, una mordidita. ¿Quieres más? ¿Te doy la mitad? Ah, se me olvidó comentarles que algo muy curioso que tiene este chorizo verde es que dice que le echan almendras y cacahuates. Entonces, a mí no me tocó ninguno, pero bueno, aquí mi amiga dice que sí le tocó el cacahuate y la almendra. Están súper ricos, deliciosos. Esto es pancita. También me han hablado mucho de esto, de que lo pruebe. Esto lo pidió mi amiga, pero me dio a probarlo. Entonces vamos a conocer la experiencia por primera vez. Vamos a ver qué tal. Esto que está aquí arriba es la pancita, ¿verdad? Sí. Wow. La carne y el caldo, que es como un concentrado de la pancita. ¿De qué chile es ese guajillo? Es de chile guajillo. El orégano. Orégano. Está rico. Que hay que triturarlo. Con las normas que le pusiste. ¿Qué va? Así como que la. Sí, pero no es lo que quiero que quede. Un poquito de la salsa. En chile. Vamos a probarlo. Vamos a hacer un pedacito de pancita. Ay, es como chiclosita la pancita. Sí. Sóplale bien. Acaba de hacer y está hirviendo. Está muy buena. Se parece como la textura de chicharrón. Parecido. Sí. Es parecido. Está muy buena, lo que pica un poco, ¿eh? Porque me dice que tiene guajillo. Tiene guajillo. Está muy rica. Me gustó. ¿La pedirías otra vez? Sí, sí la pediría. Ajá. Ahora no, porque estoy llena. Por 2 horas. ¿Qué precios manejan? Te voy a poner un 150 a la media hora. Ah, está bien. Llevamos otro valle. Por 150 pesos todo el recorrido. A caballo. Ustedes van con uno igual acompañando. Vean qué cosa más bella. Este es un pony para los niños. Qué bonito. Hola. Y están estos más grandes para los adultos. Qué belleza. Miren qué lindo el caballo de David. Tiene como mucho pelo. Tienes que tener cuidado, no se manda a correr, controlarlo bien. Claro, hijo, tranquilo, relax. Que yo soy una jineta. Es jineta, como se dice. Está haciendo de las suyas.
Chicos, ahora para que recorramos mejor el parque y conozcamos más, nos van a dar este paseo a caballo por toda la Marquesa. Y bueno, vamos a tener más oportunidades de conocer. Así que vámonos. Sí, nomás lo llevo aquí. Ándale, miren al jinete David cómo está. Y ven aquí, Marifra Aventura. Hoy sí en una aventura, ¿eh? Cuidado que viene un carro. Dale quieta. El tuyo, dale para el otro lado. ¿Qué carro, María? No viene nada. No sé. Bueno, yo les conté que mi última experiencia con un caballo fue no muy buena, porque el caballo tropezó, fue corriendo el caballo, tropezó y pues me cayó arriba y me hizo una herida en un pie. No fue culpa del caballo, realmente estaba muy cansado. Y nada, había como una raíz en el camino y tropezó, pobre caballo. Pero nada, eso no me quitó las ganas de seguir montando caballo. Y además los caballos me encantan. Miren qué lindo el paisaje. También hay muchas cabañas acá en la Marquesa para quedarse. Y hoteles también. Según escuché, los hoteles van, o sea, los precios por noche son desde los 1.600 pesos para arriba. Hay hasta con jacuzzi, ya sería preferencia de cada quien. Miren qué chiquitico esto, caballero. Eso es un pony, pero pequeñito. Es lindo. ¿Cómo te sientes, Mundo Roto? Muy bien. ¿Estás como te gusta, en contacto con la naturaleza? ¿De a mí igual. Yo no he dicho lo contrario. Yo estoy muy, muy feliz. Este lugar me tiene enamorada. Otra de las actividades que hacen acá en el parque es gocha, que es este juego de disparar balas de pintura. También no sé el precio exactamente, pero bueno, para gustos, para el que le guste ese tipo de juegos, está genial. Ahora no hay nadie jugando, pero sí, toda esta área es de gocha. David, me gusta mucho tu caballo. Está precioso. ¡Ay, se mandó el mío! Suave. Suave. Gigante. Este es el área de las cuatrimotos. Ahorita vamos a venir a montarlas. Hay muchos restaurantitos así pequeñitos para comer mientras disfrutas del paisaje. Esta área también es de gocha. Vean, ahí lo dice. Ahí ven a los chicos, parece que acaban de echar una partidita de gocha. Miren cómo están vestidos. Bueno, les presento a mis amigas mexicanas. Por acá está Cintia, lo que le decimos Cinti. Y Rebeca, que le decimos Rebe. Bueno, ya montamos caballo. Ahora, ¿dónde vamos, Cinti? A las cuatrimotos. Y creo que no he hablado de los precios. El recorrido en caballo costó 150 pesos, ¿verdad? Ajá. 130. Bueno, nos los dejaron en 130. Tienes que negociar. Porque hay que negociar siempre que dé mejor precio. Y la entrada al parque fue de 35 pesos. Vi en internet que era de 25 pesos, pero parece que lo subieron. Bueno, es que todo sube, así que es normal. Y ahora vamos a las cuatrimotos, que no sé cuánto cuesta. Ahora les digo. Miren, un puente colgante, pero como que le faltan los escalones y no se puede cruzar, ¿eh? Parece que no se puede cruzar por el puente porque le faltan como los tablones. Bueno, vamos a subir al puente, aunque sea a tomarnos las fotos. Que se ha de ver bien bonita desde acá arriba. Miren cómo está. Solo quedan aquellos tablones que ven ahí. Y esta es toda la vista desde acá arriba. Miren qué bonito. Miren esta cosita chirri, como dice mi amiga Yuli. Qué pequeñito. Hola. Qué ojos más grandes. Qué bonito. Ahí vean las cuatrimotos. Para allá vamos.
Aquí ven los precios. Por media hora, 230 pesos. Y esta, 180, porque es otro tipo de moto. No sé en qué irá, si en el motor o qué. Y esta, 140, que también creo que es otro estilo. No sé si es que es para una persona y por eso cueste eso. Pero estas son para dos personas. Sí, igual que esta de 120 es para una persona. Esas son las que son estilo cuñita, parecidas, ¿no? De la de 180 y 230, si es dos. Aquí ven nuestra cuatrimoto azul. David va a ser el conductor. Miren aquello, qué divertido, caballero. Te ponen como unos globos inflados y chocan unos con otros. Claro que eso está muy bueno, pero para hacerlo en grupo, porque entre dos pues no tiene sentido. ¿Sabes que estaría bien una carrera? Que uno le vaya haciendo así. ¡Ay, sí! Y que el otro, y el que primero llegue de aquí allá. No, no va a vomitar la persona que... 20 minutos dándose empujones ahí no es fácil. No se puede parar. Bueno, es que debe ser un poco difícil pararse. Sí, porque es levantarte. Exacto. Esto es para escalar. Ahí ven, hasta allá arriba. Vamos hacia un lago donde puedes pescar tu propia trucha. Y pues bueno, puede ser que no la pesques, que no te vaya bien. Pero bueno, si la pescas, te la pesan y según lo que pese, pues te la cobran. Y ellos mismos te la preparan pues al mojo con ajo, que tengo entendido que queda riquísimo. Entonces vamos a ver. Nosotros estamos en la parte de la Marquesa, cuando vienes de la ciudad, estamos en la parte de izquierda, ¿verdad, Dani? Sí. Porque está, o sea, la parte de la parte derecha también hay otras atracciones, básicamente lo mismo, cuatrimotos, hay lago también, y hay un lugar cerca de acá que se llama, era con Z. El Zarco, algo así. Zarco, donde también es como esto, hay lago, hay otras atracciones, pero nos dijeron que aquí estaba mejor. Entonces nos quedamos aquí. Pero sí, como que por el camino hay muchos lugares así que puedes como entrar y disfrutar básicamente de lo mismo. Pero está muy bonito, ¿verdad, Dani? Sí, está muy disfrutable la vista y todas las actividades. Precioso. Y supuestamente aquí es donde pescas tu trucha y te la preparan, pero como que está un poco estancada el agua. Y no veo a nadie pescando. Estaba pescando y sí salieron. O sea, de verdad, yo vi que sí. De allá corre para acá. Así. Como que no se me antoja una trucha de ahí. Ah, ¿verdad, Cosa, no? Dice David que no se le antoja el agua, la trucha de aquí del lago, porque se ve muy, muy, no sé, como estancado, sucio. Estancada, ¿no? Una cosa, ¿no? Río que fluye. Bueno, estábamos mirando y quizás no es que el agua esté estancado, porque se ve oscuro porque el fondo es como lodoso, pero vean. El agua sí corre. Miren por acá. Y por allá también entra. Entonces quizás no es como tal que esté estancada. Acá David me estaba preguntando si la hacienda de la Marquesa todavía existe. Y yo le digo que no, porque cuando llegó la revolución, como que instalaron algunos cuarteles generales y la hacienda pasó a la historia. Pero en el Zarco
según investigué, queda como una casita, como un edificio que era parte de la hacienda, donde hoy por hoy es una escuela donde se le da clases a las personas que quieran, ¿no?, sobre la cría de las truchas. Grande. Pero no vamos a ir ahí, así que... ¿Cómo está la historiadora Marifra? Pero no vamos a ir ahí, pero sí, para que sepan que está siempre en el... aprendemos cosas contigo. Ven acá, Cintia, tú que eres mexicana, ¿sabías eso? Yo no soy mexicana, soy brasileña. No sabía. Soy de Nicaragua. Ahora nadie es mexicano. Ahora nadie es mexicano. Que nadie es mexicano. Bueno, no, entonces yo soy el mexicano. La verdad es aquí. Que no sabía. Pero sí. Creo que Reves sí. Reves de Honduras. Soy de Honduras, pero sí lo sabía. Estás hundida en el desconocimiento. Amo la marquesa. Amamos la marquesa. Después de hoy, nosotros que no la conocíamos, la amamos. Vean, les enseño la carta de que hay aquí. Ya en esta zona en la que estamos, también hay como un restaurancito. Y vamos a pedir algo porque pues ya hay hambre. Yo pedí otra sopa, pero la pedí de... Déjenme ver dónde está la sopa para mostrarles aquí. La pedí de hongos, viene con hongos y flor de calabaza. Y para pedir algo nuevo, porque bueno, ya probé la azteca y voy a probar esta. David pidió dos tacos de chorizo. David, ¿tus tacos? Bueno, David creo que va a pedir dos tacos de chorizo verde. Llegó mi sopita de hongo, miren qué rico esto. Y calentico, que es lo que necesito ahora. Por el frío que hay. Viene con quesito, limón y chicharrón. De caperuzo. Tú también con esa tuviste, ¿no? Con esa chamarrita. Sí, porque aparte tengo esta y esta de abajo. Es que no traía bolsa yo. Y bueno, mi linda y estimada familia, tristemente ya va concluyendo el video de hoy. Pero espero que la hayan pasado genial, como mismo la pasamos nosotros. La verdad, este parque está increíble. Si no han venido, tienen que llegarse hasta acá, disfrutar de todas las actividades. Nada más el paisaje es un paseo. Eso sí, vengan bien abrigados porque hace un buen frío. Y bueno, ahora ya se están acercando, pues se está acercando la noche. El parque cierra a las 6 de la tarde y va haciendo más frío. Pero bueno, ya casi nos vamos. Ha sido un día genial, muy ajetreado. Hicimos cosas nuevas, nuevas experiencias. Faltan muchísimas experiencias más y mucho por conocer por todo México. Así que allá vamos. ¿Qué tienes que decir, Mundo Roto? Bueno, mi mundo hoy está más completo que nunca. Me he sentido súper bien aquí en contacto con la naturaleza. Me encantan los paisajes naturales llenos de árboles, lagos, los peces, las montañas. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Lo mismo que a mí? Bueno, a mí lo que más me gusta es la parte de la naturaleza también, ver los caballos, disfrutar con ellos de un paseo y nada. Las otras atracciones un poquito más extremas, bueno, en realidad solo una atracción extrema. Sí, porque no nos aventamos de la tirolesa. Nada más pues los cuatrimotos y me encantó, la verdad, lo pasé súper bien. Te ayuda a liberar adrenalina. En general, mi experiencia aquí fue especial, sobre todo porque anduvimos con muy buena compañía. Exacto. En este canal y en el mío. Pues, con buenos amigos. Algunos de los amigos con los que pasamos el día. Y eso es lo que hace que el día realmente sea especial. Pero si además estamos en un lugar así, pues es mucho mejor. Mucho mejor. Será un día inolvidable. ¿Qué emoción tienes? Como que todavía te quedan pilas para seguir. Pues claro, sí me quedan. Sobre todo para unos guarachitos. Le queda adrenalina. Sobre todo para comer. Exacto. Bueno, mi gente, ahora sí, les mando un beso muy grande, los quiero muchísimo. Si les gustó el video, ya saben, déjenme su like, no es obligado, para nada. Pero bueno, me ayudan muchísimo con su like. Y si no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos de aventuras, de experiencias de vida, etc. Nos vemos, chao. Bye bye, un abrazo.